Había una vez un pueblo que tenía la sangre de horchata. Literalmente. Eso los hacía más dulces, más naturales. En definitiva, hacía que viviesen mejor. En cambio, los de sangre común iban siempre con prisas y de mal humor. Pero aquel pequeño pueblo tuvo una idea. Compartirían su don con el resto del mundo. Con la esperanza de que, algún día, todos aprenderían a tomarse la vida con más calma. Comenzaron por la horchata y los fartons. Una combinación tan perfecta que pronto se convirtió en todo un éxito. Después llegaron otros productos, como el licor de horchata, tan suave y delicioso. O la refrescante cerveza de chufa, sencillamente irresistible. Y así fue como unos pocos hicieron que todo el mundo llevara la horchata en el corazón. El mundo necesita más horchata en la sangre. ¡Hola, amiguito! Bienvenidos a las maravillas de Ángela. Hoy vamos a hacer horchata. ¿Qué se llama horchata? Cuenta la leyenda que el rey Jaime I, en las conquistas de Valencia, vio a una campesina. La campesina le ofreció una bebida refrescante y cuando se la tomó, dijo: ¡Eso es horchata! Azúcar, canela, una pizquita de canela y chufa de alboraya, la más buena del mundo. Necesitaremos medio kilo de chufa y 2,5 litros de agua. 500 gramos de azúcar y una pizquita de canela. Bueno, chicos, aquí tenemos las chufas en remojo desde hace 24 horas. Entonces en la batidora ya vamos. Ahora vamos a poner un vasito, un poquito de agua. Que te encienda la trituradora añadiendo agua. Volvemos a triturar, echar una pizquita de canela. De adulto vamos a pasar la horchata por el colador. Vamos a echar un vaso de azúcar. Y ahora a la nevera. Ya que el horchata está fresquito, vamos a merendar fartons. Pues me ha encantado estar con vosotros. Dale al me gusta, al compartir, adiós. Y una cosita más. La chufa mejor del mundo de alboraya. ¡Ah!